Muchas gracias por acudir a esta comparecencia. Hoy hemos tenido esta reunión para hablar del proyecto de ley, que quedó aparcado en la legislatura anterior. Ustedes saben, todos los ciudadanos saben, que dentro de las 100 medidas del acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos está impulsar el proyecto de ley que quedó aparcado en la legislatura anterior. Y nuestro compromiso es que en este periodo legislativo, en este periodo que comienza ahora en septiembre, comience la tramitación de este proyecto de ley. También quiero anunciarles que hoy mismo me dirigiré a nuestra consejera de Sanidad para que estudie la posibilidad de igualar nuestra cartera de prestaciones en lo que respecta a la reproducción asistida a la de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de este país, más de 15 comunidades autónomas, si yo no recuerdo, que tienen regulada también como prestación la fertilización in vitro mujeres solas en estos casos. Nosotros creemos que Castilla y León no puede ser diferente y que Castilla y León tiene que ser una comunidad en la cual nadie pueda decirnos que somos menos en igualdad de derechos, en garantías y en libertades que cualquier otra comunidad de este país, y cuando acabe esta legislatura esto ha de ser así. Ese es nuestro compromiso con el colectivo y ese fue nuestro compromiso también cuando firmamos el acuerdo de gobierno con el Partido Popular, y nuestros compromisos y nuestro acuerdo de gobierno se va a cumplir de la primera medida a la última. Pues nada, hemos tenido la reunión con Francisco Igea, para trasladarles desde los colectivos LGTB en esta ronda de contactos que estamos teniendo con los grupos políticos de la comunidad autónoma para renovar el apoyo a nuestro proyecto de ley, al proyecto de ley de igualdad social, de ley de diversidad sexual. Ya sabéis que tuvimos una reunión con el Partido Socialista hace una semana y pico, pues ahora la tenemos con Ciudadanos y vamos a continuar la ronda con el resto de grupos políticos de un texto que en principio se consensuó en la anterior legislatura y que esperamos que mantenga ese consenso en toda su dimensión. Y que se apruebe lo antes posible, porque bueno, pues hemos tenido una legislatura de 4 años en las que hemos estado negociando, en las que hemos estado esperando, hemos estado teniendo en la mano, y bueno, pues hay muchos derechos que no esperan, ¿no? Hay muchos niños y niñas que no tienen acceso a protección, por ejemplo, con protocolos contra el acoso escolar o protocolos para los menores transexuales o acceso a la sanidad a las personas transexuales o el tema del acceso a la reproducción asistida que hemos comentado antes, que ha comentado antes IGEA, ¿no? Son cosas que no esperan y que por tanto, bueno, pues nosotros desde los colectivos LGTB de la comunidad autónoma consideramos que hay que aprobarlo lo antes posible, ¿no? Es decir, yo creo que ya es hora de que esta comunidad se ponga delante en derechos y que bueno, pues que no podemos esperar mucho más.